Hola amigos, bienvenidos a ¿Qué se juega? Soy Edco y hoy jugamos a El Señor de los Anillos, el juego de cartas. Aventuras y peligros en la Tierra Media para uno y dos jugadores. Un juego basado en las novelas de J.R.R. Tolkien y diseñado por Nate French. Lo editó en 2011 Fantasy Flight Games. En nuestro país lo trajo en castellano Edge, como siempre. Y bueno, es un LCG. Hace ya bastantes años que Fantasy Flight Games compró la licencia del Señor de los Anillos y han ido sacando varios juegos. El último de ellos, pues este Viajes en la Tierra Media, que ha sido editado esta misma semana que estoy grabando este vídeo. Y bueno, digamos que el juego de cartas del LCG es, yo creo que sin duda, el juego que más éxito ha tenido de todos, ¿vale? Lleva ya 8 años sin parar y siguen sacando contenido nuevo. No hace ni un mes o así que anunciaron un nuevo ciclo para el juego, ¿vale? Este juego tiene una estrecha relación con Arkham Horror, el juego de cartas. Y os diré por qué. Arkham Horror, el juego de cartas, es el segundo LCG cooperativo que ha sacado Fantasy Flight Games. Y El Señor de los Anillos fue el primero, ¿vale? Normalmente ya sabéis que los LCGs son competitivos, pero este fue el primer experimento que hicieron cooperativo. Si no tengo entendido mal, el de Star Wars tenía que ser cooperativo, pero por alguna razón lo cambiaron y lo hicieron competitivo. Y El Señor de los Anillos pues se quedó como el primer LCG, Living Card Game, cooperativo. Luego, cuando salió Arkham Horror, se comentó, se rumoreó que este juego estaba muerto, ¿vale? Porque ya veréis, si habéis visto mis partidacas o habéis jugado a Arkham Horror, el juego de cartas, ya veréis que si no habéis jugado nunca El Señor de los Anillos, esto es como una especie de estado embrionario del Arkham Horror. Es injusto decir esto, porque esto es un juegazo, ¿vale? El tema es que el Arkham Horror está más evolucionado. Ya veréis que el Arkham Horror es más narrativo, con sus pros y sus contras, ¿vale? Porque, por ejemplo, el Arkham Horror no te obliga, pero es más divertido si juegas toda la campaña seguida con todos los escenarios uno tras otro. Este juego no es tan narrativo, pero te permite jugar todos los escenarios sueltos, ¿vale? Con un principio y un final, digamos. Ni compras cartas para el siguiente escenario, ni pillas traumas para el siguiente escenario. Aquí juegas una partida a un escenario y ya está. Pero está muy bien, a mí me gusta mucho. Ya veréis que, bueno, muchas cosas, como siempre lo tengo todo al revés, ya veréis que muchas mecánicas os sonarán del Arkham Horror, ya veréis cosas que, hostia, esto ya lo hacían aquí, ¿vale? Pero bueno, básicamente es la aventura en la Tierra Media te aguarda. En El Señor de los Anillos, el juego de cartas, los jugadores reúnen un grupo de aventureros que intentan completar peligrosas misiones en la Tierra Media. Desde los alegres campos de la comarca, a los siniestros caminos del Bosque Negro, y hasta en los poderosos reinos de Gondor y Rohan, los memorables héroes de esta famosa ambientación se unen para resistir la amenaza de Sauron, el Señor Oscuro. Bueno, este juego ha salido tantas cosas que es un poco, si ahora os queréis meter, es un poco difícil decidir dónde meterse, ¿vale? Esto es el juego base, el core, un clásico, ¿vale? Y como siempre, en los LCGs se pueden llevar hasta tres copias de una misma carta. ¿Qué pasa? Que en el core hay muchas cartas que viene una sola copia. Y en el Arkham eran dos. O sea, en el Arkham, digamos, te tenías que comprar dos cores. Si lo quieres tener todo, quieres jugar. Aquí te tenías que comprar tres, ¿vale? Con el despilfarro que ello conlleva, porque los tokens de las otras dos copias te sobran. Hay cartas que aquí ya llevan tres copias. Acabarás con nueve copias de esas cartas. Bueno, para jugar a dos jugadores o a cuatro, vale, pero digamos que es un poco desfasado, ¿no? Y bueno, si quieres tener unos mazos competitivos, o te compras tres cores, o, oye, te los fotocopias y te haces proxies. Esto es cooperativo, no hay torneos, no hay nada, pues si quieres llevar tres copias de ataque furtivo, que vienen dos aquí, pues te tendrás que hacer otra tú mismo o comprarte más cores, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan los ciclos del Señor de los Anillos? El Señor de los Anillos funcionan, los ciclos funcionan igual que los otros LCGs. Hay cajas deluxe y 6 packs, ¿vale? La única excepción con este juego es que digamos que esto ya era la caja deluxe de un pack. Después de esto no vino una deluxe de 6 packs, sino que vinieron 6 packs directamente. Y luego ya vienen deluxe y 6 packs. Cada pack incluye una aventura nueva, las deluxes incluyen 3 y son todas independientes. Es decir, no tienes que haber jugado la anterior para jugar una nueva. Lo bueno que tiene este juego es que te puedes comprar un pack y jugarlo. No necesitas, como en el Arkham Horror, no, es que el Museo Miskatonic se ha agotado y hasta que no salga esta no puedo jugar las siguientes. Bueno, pues ese problema aquí desaparece. Tú simplemente te haces tu mazo, juegas una aventura y la ganas o la pierdes y luego pues te puedes crear
otro mazo si no lo has pasado, y básicamente es jugar a crearte mazos si una aventura se te resiste para intentar pasarla. En El Señor de los Anillos ya veréis que los mazos son de mínimo 50 cartas, los legales, digamos, y nosotros llevaremos a tres héroes. Tres héroes que no tienen por qué ser Gandalf, Legolas y Aragorn, que pueden serlo, ¿vale? Pero digamos que estas aventuras del Señor de los Anillos no reflejan los libros en sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque figura que el escenario de este juego tiene lugar en los 17 años que pasan entre que Gandalf ve que Frodo tiene el anillo y, digamos, Gandalf va a investigar si ese anillo es el anillo único o no, y Gandalf vuelve a la comarca para decirle a Frodo: tío, este es el anillo único, tienes que llevártelo de aquí y hay que destruirlo, ¿vale? En la película, que parecen 2 días, en realidad en el libro son 17 años, ¿vale? Pues figura que esos años es donde tiene lugar este juego. También hay unas expansiones deluxe que sacaron, que son las expansiones de saga. No os las enseño porque no las tengo, ¿vale? Son las expansiones de saga que sí que recrean los libros, tanto El Hobbit como El Señor de los Anillos. Y son unas expansiones deluxe que se juegan, digamos, de manera independiente, y que si juegas los escenarios en orden, pues sí que vas siguiendo los acontecimientos del libro. Pero en principio, el juego normal no es así, ¿de acuerdo? Una cosa a mencionar del juego es que hay varios ciclos que cuesta encontrarlos ya, ¿vale? No sé si los van a reimprimir o no. Con el éxito que tiene el juego, a mí me extrañaría que no lo hicieran, pero la verdad es que están tardando mucho. Por ejemplo, el primer ciclo, yo os tengo que contar una historia. Yo este juego me lo vendí. Cuando se anunció el Arkham Horror LCG, yo tenía un core, todo el primer ciclo y la primera expansión deluxe. Me estaba, digamos, metiendo en el juego un poco en serio, y se anunció Arkham Horror, el juego de cartas, y dije: me lo vendo porque no hay sitio para dos cooperativos. Pero ¿sabéis qué? Me picó el gusanillo y me lo volví a coger porque es un juego que me gusta mucho y lo echaba de menos. Y por suerte conseguí el mismo material que me vendí exactamente, es el que me compré. Tengo un core, los 6 packs del primer ciclo y la expansión deluxe de Khazad-dûm, que es la primera que salió, que es la de la mina de los enanos, la de Moria, ¿vale? Los packs que vienen después de esa expansión ya no se encuentran ni loco. Bueno, si pagas, sí, te venden cada pack por 30-35 pavos. De momento no estoy dispuesto a pagarlo. Yo voy a intentar seguir comprándome ciclos más nuevos, porque al ser los escenarios independientes, pues bueno, ya veremos qué mecánicas nuevas se han inventado, porque la gracia de este juego es que con las mismas mecánicas, como siempre, parecido al Arkham Horror, tienes la sensación de jugar de maneras completamente distintas según el escenario que juegues. Pero bueno, llevo ya como 8 minutos de intro, me estoy enrollando un huevo y no estamos viendo nada del juego. Vamos a ver cómo se prepara una partida y cómo funciona esto del Señor de los Anillos, el juego de cartas. Venga, va, que yo creo que os va a gustar. Muy bien, para aprender a jugar al Señor de los Anillos, el juego de cartas, he decidido que voy a empezar, como siempre, por el principio. Vamos a jugar un escenario de la caja base llamado A través del Bosque Negro. El primer ciclo del juego es el ciclo del Bosque Negro, ¿vale? Y la primera aventura es un poco más cortita y es para aprender mecánicas, como siempre. Parecida a la primera del Arkham Horror, ¿vale? Entonces, esto, digamos, ¿os acordáis del mazo de acto y de plan del Arkham Horror? Pues este es el mazo, un mazo parecido. Aquí solo hay uno, que veis, 1A, 2A, 3A... Este es el mazo que tenemos que ir progresando para acabar la historia. Ganamos si llegamos al final de nuestro pequeño mazo de historia, o no sé cómo le llaman exactamente, ¿vale? En este caso tiene tres partes, hay 4 cartas, pero ya ves que hay 2 3As, ¿de acuerdo? Tendremos que llegar al final. ¿Cómo perdemos? Pues perdemos de 2 maneras distintas. Este es nuestro mazo, ¿vale? Los jugadores, nosotros, podemos llevar hasta 3 héroes, de 1 a 3 héroes. Es raro el momento en que escoges menos de 3 héroes, ¿vale? Porque cuando se te mueren todos los héroes, pierdes. Entonces es mejor tener más héroes para aguantar más y además para poder hacer más cosas, ¿vale? También es verdad, ya veréis, que la amenaza inicial varía según el número de héroes y los héroes que lleves. ¿Qué pasa? Que este es el contador de amenaza, ¿vale? Cuando esto llega a 50, perdemos también. Perdemos cuando se mueren todos los héroes o cuando nuestra amenaza llega a 50. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la amenaza inicial. Aquí en azul marca la amenaza inicial de nuestros héroes. Aquí tenemos, Beravor tiene 10, Eowyn tiene 9 y Theodred tiene 8. Pues nosotros ya empezamos con 27, ¿de acuerdo? No empiezas nunca de cero. Bueno, quiero que hay algunos escenarios que sí, pero este escenario es regla general, ¿vale? Empezamos con 27 de amenaza. Entonces, esto irá aumentando durante la partida. Nosotros también, por efectos de cartas, podemos ir reduciéndolo, pero ya veréis que si llega a 50, perdemos. Muy bien, esto es nuestro mazo, ¿vale? Solo para que lo veáis. Entonces,
¿Cómo se monta el juego? Nosotros jugaremos cartas y nos enfrentaremos a un mazo de encuentros. Las cartas de encuentros tienen este dorso, el ojete de Sauron, ¿vale? Que es exactamente igual que el mazo de encuentros del Arkham Horror. Aquí tenemos enemigos, lugares, ¿vale? Y también hay otro tipo de cartas que no son ni enemigos ni lugares, que ya encontraré alguna, que es, mira, aquí tenía una, que son traiciones. Aquí las marca, ¿de acuerdo? Aquí marca el tipo de carta que es enemigo, traición y lugar. Entonces, estos tres mazos pertenecen a distintos grupos. Y aquí nos dice, para montar el escenario de a través del bosque negro necesitamos el conjunto de arañas, el conjunto de orcos y el conjunto bosque negro, que están, pues aquí tienen distintos símbolos. Esto ya lo he mezclado, ¿ves? Estos son los orcos, las arañas y bosque negro. Y aquí hay pues un poco de todo. Pues este mazo, luego lo mezclaremos bien y esto será el mazo de encuentros. Y nosotros nos vamos a enfrentar a este mazo. Haremos nuestras cositas y luego vendrá, digamos, la fase de mitos, que es como se llama aquí. Tendremos que revelar cartas de este mazo en distintos momentos de la ronda. Ya veréis que no solo en un momento dado. Y nos enfrentaremos a sus peligros con nuestras cartas. Nuestros mazos, dicen las reglas que tienen que tener un mínimo de 50 cartas. Si os compráis un core, ya veréis que si queréis jugar dos, no os van a llegar prácticamente las cartas y proponen mazos de 30 cartas, ¿vale? Nosotros en nuestros mazos tenemos tres tipos de cartas también, que son las vinculadas, los eventos y los aliados, ¿de acuerdo? Nosotros también podemos tener aliados que nos ayudarán a hacer nuestras cositas durante la partida. Unas cartas vinculadas que podemos vincular a aliados o normalmente a nuestros héroes y que nos dan obviamente bonificaciones. Y luego tenemos eventos que se juegan, se pagan y se van, se descartan, ¿vale? Son de un solo uso y ya veréis cuándo se pueden usar. Entonces nosotros tenemos que formar un mazo de mínimo 50 cartas. Este mazo tiene 50 cartas, es un mazo que he encontrado en internet que tiene bastante éxito con un solo core. Este mazo está formado solo por cartas del core, ¿vale? De una copia del core. Lo digo porque si os compráis el juego, que sepáis que este mazo lo podréis llevar. Lo he encontrado en la página ringsdb.com, que es parecida a ArkhamDB o a TronosDB, lo que queráis, ¿vale? Es una fantástica página web, base de datos de cartas donde la gente pues propone mazos y hay un par o tres con una sola caja de core que tienen mucho éxito y este es uno de ellos que escoge pues estos tres héroes: Beravor, Theodred y Owen. No veremos ni a Legolas, ni a Gimli, ni a esta gente. Dicen que este mazo se lleva bien, espero saber llevarlo. Esto de aquí es la ficha de primer jugador, que en nuestro caso será irrelevante, pero que sepáis que si jugamos más de un jugador, pues esta ficha de ronda a ronda irá pasando de manos porque hay efectos que, digamos, aluden al primer jugador. Bueno, en este caso, en nuestro caso, esta ficha no hará falta, así que la quito de aquí. Y estos son pues las fichitas que vamos a usar durante la partida. Estos son las fichas de daño para marcar el daño que tienen nuestros aliados o los enemigos o nuestros héroes, ¿vale? Por ejemplo, veis aquí, Beravor tiene 4 de vida. Este número, este 4 rojo aquí es su vida. Una vez tenga 4 daños aquí, la descartamos y muere. Los aliados y los enemigos tienen un formato parecido. Esto de aquí son los recursos, ¿vale? Nosotros durante la partida, al principio de cada ronda, ganaremos recursos. Y estos recursos sirven para pagar las cartas que queremos jugar. Por ejemplo, esta de aquí cuesta 2 recursos. El número grande de arriba a la izquierda cuesta 2 recursos, tiene 2 vidas, ¿vale? Puede aguantar 2 daños. Son los recursos que iremos ganando y gastando para poder bajar cartas. Y luego tenemos un tercer tipo de fichas, que son estas de aquí con unos piececitos en un camino, que es el progreso, ¿vale? Es el progreso. Nosotros para avanzar en las historias tenemos que progresar, parecido a conseguir las pistas en el Arkham Horror, ¿vale? Por ejemplo, aquí os hago un pequeño spoiler, ¿eh? Pero veis, para progresar el primer capítulo necesitaremos 8. Tendremos que poner 8 fichas aquí. Cuando haya 8 fichas aquí, podremos pasar al siguiente episodio. Ya veréis cómo se progresa, pero ya veréis que este progreso se puede ver afectado por nuestro viaje a otros lugares. Bueno, no me enrollo con reglas, que ya sabéis que las reglas me gusta explicarlas en el siguiente vídeo, pero bueno. También, como siempre, yo voy a usar dados en vez de tokens, ¿vale? Me gusta más. Voy a usar seguramente las verdes para el progreso, los rojos para el daño y los azules para los recursos. Y bueno, aquí tengo unos blancos y unos negros por si acaso necesito hacer algo más. Pero yo creo que con esto tendré suficiente, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que siempre usaré dados porque si no, en los vídeos, además, ir quitando tokens, guardándolos y tal, es un poco coñazo, es un poco engorroso. Pues bueno, esto son los componentes básicos del juego. Así que voy a empezar ya a preparar la partida y vamos a ver cómo funciona esto del Señor de los Anillos. Venga. Pues el primer episodio de A través del Bosque Negro se titula Moscas y Arañas. Estáis viajando por el Bosque Negro, llevando un mensaje urgente del Fey Thranduil para la Dama Galadriel de Lórien.
Mientras avanzáis por la oscura senda, las arañas se congregan a vuestro alrededor. Bueno. Nos tenemos ya nada más empezar el juego, ¿eh? Te compras el juego y venga, al bosque negro, ¿sabes? Como si nada, hacer un paseíto. Inicio. Aquí nos da, ¿ves? Una pequeña instrucción de preparación. Busca una copia de araña del bosque y una copia de camino del bosque viejo en el mazo de encuentros y añádelas al área de preparación. Luego, baraja el mazo de encuentros. Pues bueno, vamos a por ello. Aquí tengo el mazo de encuentros, vamos a buscar estas cartas que nos pide y os enseño lo que es el área de preparación y todo esto. Pues fijaos, aquí tengo la araña del bosque, aquí tengo el camino del bosque viejo y esto se va al área de preparación. Esto significa que entra en juego ya, ¿vale? El resto del mazo pues tendré que barajarlo, así que vamos allá. Seguro que lo echabais de menos, ¿eh? Pues venga, suficiente creo. Corto. Y ponemos aquí, ya tenemos el mazo de encuentros preparadito. Ahora continuamos porque a la carta esta de capítulo le tenemos que dar la vuelta y leer un poquito más. Venga, vamos a ver qué instrucciones nos cuenta. Bueno, pues le damos la vuelta a la carta. Aquí ves la ilustración en blanco y negro, aquí en color. Cuando la ves en color, por cierto, fantástica y preciosa ilustración. Cuando está en color es cuando está activa, ¿vale? Esto de aquí es, como os he dicho antes, el progreso que vamos a necesitar para poder avanzar en la historia. En este caso van a ser 8. Y aquí pues nos cuenta un poquito de más de historia. Ya veis que no es tan narrativo como el Arkham Horror, ¿eh? Esto es, hola, llevas un mensaje a Lady Galadriel, métete por el bosque viejo y el bosque negro y buena suerte. Pues oye, mira, aquí nos dan un pequeño extracto del Hobbit que dice: entre las cosas visibles, lo más horrible eran las telarañas. Espesas telarañas, oscuras, con los hilos extraordinariamente gruesos, tendidas casi siempre de árbol a árbol o enmarañando las ramas más bajas a los lados. No había ninguna que cruzara el sendero y no pudieron adivinar si esto era por encantamiento o por alguna otra razón. Bueno, hay unas telarañas que nos permiten ir avanzando por el bosque, ¿eh? Pues nada, ahora esta carta se convierte en la misión activa, la misión se llama, así que la ponemos aquí boca arriba y podemos continuar. Si os acordáis, las instrucciones nos decían que buscáramos una araña del bosque y un camino del bosque viejo y los colocáramos en el área de preparación, ¿vale? El área de preparación, digamos que es un espacio donde se van acumulando pues lugares y enemigos, ¿vale? Y nosotros ya veréis que tenemos que lidiar con ese área de preparación. Mientras están ahí, en principio no nos afectan directamente, sino que indirectamente a través de su cantidad de amenaza, que ya veréis lo que significa. Nosotros en un momento dado podemos tener nuestros héroes aquí, por ejemplo, y estos enemigos pueden bajar del área de preparación y enfrentarse a nosotros. Ya no estarían en el área de preparación, ¿vale? Pero de momento esto empieza en el área de preparación. Si visteis las partidacas que hice a Héroes de Terrinoth, es algo parecido a las sombras, ¿vale? Están ahí, que los vemos, que nos afectan, pero que no acaban de venir contra nosotros, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto es toda la preparación que hay que hacer para el escenario. Ahora lo siguiente será quizá echar un pequeño vistazo al mazo que tenemos, preparar nuestro mazo y ya podremos empezar a jugar. Ya veis que la preparación es sencillita. Buscar los conjuntos que necesitamos para montar el mazo de encuentros, leer las instrucciones del primer episodio de la misión y luego ya podemos empezar a meterle caña. Pues venga, vamos allá. Bien, vamos a hablar un poco del mazo. Para empezar, los héroes los he puesto en fundas blancas para que los podáis distinguir mejor del resto de cartas. Más que nada porque si yo empiezo a jugar aliados, los iré poniendo a su lado, ¿de acuerdo? Y para que no confundáis los héroes con los aliados en ningún momento, ya que los héroes es importante que queden con vida, porque si los perdemos a todos, perdemos la partida. Muy bien, ¿cómo se monta un mazo del Señor de los Anillos, el juego de cartas? Ya os he comentado que en principio tienen que tener un mínimo de 50 cartas, máximo 3 copias de la misma carta por nombre, ¿de acuerdo? Entonces, los héroes dictaminan qué tipo de cartas tendrías que llevar en tu mazo. ¿Y cómo? ¿Os acordáis que en el Arkham Horror hay cartas de hay investigadores que son guardianes, supervivientes, este tipo de los colores de las cartas? Pues aquí hay algo parecido que se llaman esferas. Y son estos símbolos de aquí. ¿Veis? En total hay 4 símbolos. Yo llevo uno de cada. Tú puedes llevar 3 héroes del mismo símbolo, de la misma esfera, 2 y 1 o 1 y 1 y 1. Este mazo en concreto tiene un héroe de la esfera de saber, que es este libro verde, un héroe que es Theodred de liderazgo, que es esta especie de símbolo
morado, seguramente es un símbolo del Señor de los Anillos que yo no sé identificar, perdón, no soy suficientemente fan. Luego Eowyn es de la esfera Espíritu, que es una especie de estrella de color azul. Y luego hay una esfera más, que yo no he cogido para mis héroes, pero que sí que tengo una carta aquí, que es Táctica, que es esta de aquí, que es una espada de color rojo. Estas son las cuatro esferas que se pueden escoger. Entonces, como he dicho, tú puedes coger todos los héroes de la misma esfera y cogerte todo cartas de ese color, o cogerte héroes de distintas esferas. Esto se llamaría un mazo triesfera, porque tiene tres esferas, y las cartas del mazo pues tienen que tener los tres símbolos. Aquí veis saber, aquí veis liderazgo, más liderazgo. Bueno, la proporción de cartas que lleves ya es distinta. Aquí veis espíritu, ¿vale? Cada carta viene marcada por su propio símbolo. Cada carta pertenece a una esfera, ¿de acuerdo? También, como podéis comprobar, el texto de la carta viene con un tono de la esfera. Por ejemplo, aquí viene marcada con unos puntos verdes, y aquí el texto viene con un fondo más o menos verde. Aquí hay un fondo morado en el texto, ¿de acuerdo? Y las de espíritu, pues como habréis adivinado, también tiene un fondo azulado, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes coger las cartas que quieras, incluso como esta que llevo en el mazo, aunque no sea de la esfera esta de aquí. Esta carta es un poco extraña, ya veréis por qué, pero bueno, yo la he incluido porque el mazo que escogí la tenía. Así que ya veréis cuál es el combo que se usa para poder jugar esta. Luego hay otro tipo de cartas que son cartas neutrales. En el juego base solo hay una carta neutral, que es Gandalf, ¿de acuerdo? ¿Veis que no tiene ningún símbolo de esfera? Esto significa que se puede pagar con cualquier tipo de recursos. Ahora ya os estoy empezando a hablar de reglas, pero que sepáis que a medida que nuestros héroes van ganando recursos durante la partida, ¿vale? Por ejemplo, ella puede tener un recurso, él puede tener dos recursos, y ella puede tener tres recursos. Estos recursos solo los puede usar para bajar cartas de saber, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta me cuesta uno. No lo puedo pagar con este recurso ni con este recurso, porque son de esferas distintas. Lo tengo que gastar de la reserva de Berabor, que pagaría uno, y entonces yo podría jugar esta carta, porque es una carta de saber. Lo mismo pasaría con espíritu, por ejemplo. Si quiero jugar esta carta, solo puedo gastar este recurso de espíritu, ¿de acuerdo? Y me diréis, ¿y por qué lleváis esta carta? Si esta carta es de táctica y vale 6, no tienes recursos de este tipo para pagarla. Ya veréis que hay un combo en el mazo que me permitiría poder jugar esta carta, ¿vale? Pero digamos que sería un combo raro que se come las reglas del juego. Pero la regla general es que si tú quieres bajar una carta, tienes que tener un recurso de esa esfera, o los recursos suficientes de esa esfera, para poder bajarla. La excepción es la carta neutral. La carta neutral se puede pagar con cualquier tipo de recursos. Y ahora, si yo gastara todo esto, podría bajar a Gandalf, y Gandalf haría lo suyo. Ya veréis que Gandalf es la... Yo creo que se dice que después de 9 ciclos, creo que lleva el juego, aún es una de las cartas más poderosas del juego. Es buenísima, ¿vale? Claro, bajarla cuesta mucho, y ya veréis que tiene un efecto un poco negativo. O sea, cuando entra hace cosas muy buenas, pero se te va muy rápido. Entonces, es la gracia de Gandalf, ¿vale? Pero siempre hay que llevar 3 copias de Gandalf en el mazo, ¿vale? El core viene con 4, para que dos jugadores puedan llevar 2 cada uno. Si juegas solo, pues obviamente te metes 3, pero del tirón, ¿vale? Esto es innegociable. Pues nada, ahora ya habéis visto cómo se forma el mazo, y aquí, bueno, pues hay una cantidad de aliados, eventos y vinculadas, como os he comentado antes. Y si os vais a montar un mazo, yo os recomiendo que como mínimo más o menos la mitad del mazo sean aliados, ¿vale? Porque los vamos a necesitar, y a poder ser que no sean muy caros, ¿vale? Algunos tiene que haber baratos porque necesitamos carne de cañón, ya veréis cómo va. Pero bueno, ahora lo que tocaría es, primero de todo, mezclar el mazo y coger nuestra primera mano inicial. ¿Os parece? Venga, vamos a ver qué nos sale. Un vídeo de un LFG, pues ya sabéis lo que toca. ¡Ahí que voy! Venga, pegamos un corte, robo 6 cartas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la mano inicial es de 6 cartas, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué tenemos. Yo os digo, antes de sacar esto, ahora mismo busco Senescal de Gondor, ¿vale? La tengo, Senescal de Gondor, ahora veréis qué hace. Venga, las vemos más de cerca. Pues mirad, ya que he hablado de ella, os la explico la primera. Senescal de Gondor, ¿veis este simbolito de aquí? Esto significa que es una carta única,
Cuando hay una de estas en juego, no puede haber otra con el mismo nombre, ¿de acuerdo? Sin embargo, el minero de las colinas de hierro, ves que no tiene el símbolo, puedo tener, llevo más copias de este señor, pues puedo tener más en la mesa, pero una vez baja un senescal de Gondor, ya no puedo bajar otra. Dice Gondor título, palabras clave, obviamente, siempre en los LFGs, cuesta 2 recursos de liderazgo, bajarla. Dice, el héroe vinculado, perdón, vincula esta carta a un héroe. Lo vinculamos, al que queramos, ¿eh? No tiene por qué ser Theodred. El héroe vinculado gana el rasgo Gondor. Además, ganaría una palabra clave, aquí llamada rasgo Gondor. Acción, puedo agotar el senescal de Gondor para añadir 2 recursos a la reserva de recursos del héroe vinculado. Esto es una máquina de hacer dinero. En cada ronda, cada héroe va a ganar un recurso. Pero el que tenga esto, yo lo puedo agotar y ganará 2 más, ganaría 3, ¿vale? Y aquí, pues un pequeño texto de ambientación. Fueron encargados ayer Denethor, el retorno del rey. Bueno, pues muy bien. Y aquí veis, carta vinculada. Muy bien, ¿qué más tenemos? Pues aquí tenemos un aliado, ya lo hemos visto antes, el minero de las colinas de hierro. Cuesta 2 bajarlo, tiene 2 de vida, es de la esfera de saber, vamos a necesitar recursos de Beravor para bajarlo, y tiene pues el rasgo enano. Es un aliado y dice, respuesta, después de que el minero de las colinas de hierro entre en juego, elige y descarta del juego una carta vinculada de estado. Esto es una vinculada, pero ya veis que no es un estado, es Gondor y título, ¿vale? Ya veréis que hay cartas de estado malas que este tipo nos permite descartarlas. Y aquí hay, pues, la amiga del juego. Esto ya veréis que es muy importante durante la partida. Estos son sus estadísticas, ¿vale? Y esto es voluntad, ataque y defensa. Tiene 0 de voluntad, 1 de ataque y 1 de defensa, ¿vale? El ataque son estas hachas, la defensa es el escudo y la voluntad es este sol, ¿vale? ¿De acuerdo? Todos los héroes y los aliados tienen estas características. Aquí tenemos otra vinculada, instinto de supervivencia, cuesta 3. Bien, ¿qué tenemos aquí? Siempre alerta. Es un evento que cuesta 1 y por acción elige una carta de aliado y prepárala. Ya veréis que durante la partida, tanto los héroes como los aliados se agotan para hacer cosas. Una vez agotados, ya no pueden hacer nada hasta la siguiente ronda. Esto nos permitiría recuperar un aliado, que no un héroe, levantarlo para que volviera a actuar. Tenemos el rastreador norteño. Esto es un aliado muy valioso, pero ya veis, valioso en todo, ¿eh? Vale 4 bajarlo. Tiene 1 de voluntad, 2 de ataque, 2 de defensa. Veis que es bastante mejor que el enano. Tiene 3 de vida. Y es Dúnedain y es Montaraz. Dice, respuesta, después de que el rastreador norteño se ha asignado a una misión, pone una ficha de progreso sobre cada lugar del área de preparación. Bueno, esto ya veremos qué significa, ¿vale? Y luego, pues tengo otro evento, que me cuesta 5, muy caro. Y dice, determinación sombría. Acción, prepara todos los personajes en juego. Muy bien, hay que hacer una pequeña distinción. En el juego hay héroes y aliados, ¿de acuerdo? Esto es un héroe y esto es un aliado. Pero cuando se refiere a personajes, se refiere a todos. Las cartas, cuando se refieren a personajes, elige un personaje, puedo elegir un héroe o un aliado. Cuando se refiere a un aliado, no puedo elegir un héroe. Cuando se refiere a un héroe, no puedo elegir un aliado, ¿vale? Venga, ¿sabéis qué? Me voy a quedar con esta mano. Me voy a quedar con esta mano porque tengo el senescal y el resto de cartas me gustan. Así que ya tengo mi mazo inicial. Pues ahora podremos pasar a empezar la partida. Bueno, y esto ya nos permitiría pues empezar a jugar. Sobre todo, acordaros, que antes lo he mencionado, tenéis que acordaros de poner la amenaza inicial en el contador de amenaza. Tenéis que sumar los 3 números de aquí, en nuestro caso 27, ¿vale? Acordaros, esto no empieza 0, esto empieza con las amenazas iniciales. Hay héroes más poderosos, en general los héroes más poderosos suman más amenaza aquí y los héroes un poco menos poderosos suman menos amenaza. Tienes que decidir un poco si prefieres empezar con menos amenaza, pero luego hacer cosas menos potentes o empezar con mucha amenaza, pero luego tener bichos como héroes que te van a permitir hacer de todo. Pues tendríamos nuestra mano inicial y esto ya tendríamos que empezar un turno y la secuencia de turno pues empezaría por la primera fase, que es la fase de recursos. Pero esto, como siempre, lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Pongo mi mazo aquí, más que nada, no sé por qué, cuando juego al Señor de los Anillos me gusta tener mi mazo de robo a la izquierda de los héroes, estoy a cada uno. Y bueno, el área de preparación, el mazo de encuentros, el contador de amenaza, esto es la misión, ¿de acuerdo? Y bueno, mi mano, los héroes, el mazo, esto es todo lo que vamos a necesitar. Tengo a mano los daditos para poner daños, recursos, progresos y demás. Los dejo fuera de pantalla como siempre. Y nada, creo que estamos ya listos. En el siguiente vídeo vamos a empezar a hacer un primer turno. Va a ser un poco más lento porque os voy a explicar cómo va todo. Y luego pues a ver si conseguimos ganar. Esto es un escenario tirando a corto, pero no necesariamente fácil. Es sencillo,
pero se te puede complicar si te despistas y te confías. Yo voy con un mazo que no he usado muchas veces, lo he usado un par de veces solo y espero que me pueda apañar. Espero que en solitario, en principio está pensado para jugar en solitario y que funcione, pero bueno, te tienen que salir las cartas y lo tienes que saber llevar, es como todo, como todos los juegos de cartas, si controlas y sabes qué hacer y reaccionar y qué esperar de tu mazo, pues más o menos podrás tener éxito, si no, pues oye, vamos a fenecer y a lo mejor pues lo tendremos que volver a intentar. Yo lo dejo aquí, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo, os mando un abrazo y espero que disfrutéis de este juego, venga, ¡hasta luego!